Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, porque es tarde, aquí saludándolos. Bueno, aquí yo estoy ya incorporando un ingrediente que vamos a inyectarle al pavo, que es el vino rojo. Vamos a tratar de emborracharlo para dejarlo toda la noche. Puedes usar, aquí tiene las medidas de la taza, media tacita, una taza. Yo la verdad siempre uso una taza de vino rojo y de vino blanco. Vamos a inyectarlo más en la pechuga, que es la parte más seca del pavo, y pues también en las piernas, en todos lados hay que incorporarle el vino, porque sí se le bastante, porque se le sale un poco, pero de todos modos se queda en el pavo y la verdad que lo hace blandito. Y vamos a emborracharlo, digo yo, a poner todo el vino y lo vamos a dejar reposar toda la noche para que así se haga blandita la carne. Vamos a incorporarlo, el vino, en todas las partes que tenga más carnita. Yo incluso hasta en las alas a veces le pongo, porque la verdad le da sabor. Entonces, entre más tenga, lo suaviza mucho más. Y ahora, pues, vamos a hacer una versión de pavo diferente. Aquí tengo los ingredientes, tengo piña en almíbar y también tengo 2 tazas de jugo de naranja, 1 taza de vino blanco, tengo aquí sal. Y también es pimienta, aquí tengo ajos. Estas son 2 chalotitas, chalot le llaman, o chalotitas asadas, media taza de salsa de soya. También tengo perejil, cilantro y jengibre. Ese se me pasó, me atrasé, ¿verdad? En decir los ingredientes, pero ya lo dije. Entonces vamos a incorporar todos los ingredientes para triturarlos completamente en la licuadora y poder marinar nuestro pavo. Con esto es que lo vamos a marinar, porque la receta de hoy es un pavo, aunque ya tengo otra versión de pavo en mi canal. Vamos a agregar poquito del juguito de la almíbar de la piña. Aquí es una cucharadita de sal. También tengo pimienta. Decía que es una versión diferente al pavo que ya tengo. Este es hawaiano y bueno, le voy a dejarlo quemadito aquí a la chalota, o chalot, como lo conozcas, y 3 ajos. Este pavo va a ser hawaiano, al estilo hawaiano. Ojalá que se animen a prepararlo. Y media tacita aquí estoy incorporando de salsa de soya. 4 cucharadas de jengibre finamente picadito, aunque aquí se va a moler, pero yo así lo piqué porque voy a ocupar más adelante para la receta. También tengo 2 cucharadas y media de azúcar morena. La puedes omitir si lo deseas. Tengo 1 taza de hojas de cilantro sin el tallo, lavaditas, ya limpiecitas. Todo esto es lo que vamos a triturar para marinar nuestro pavo, y 1 taza de salsa ketchup o capsu, como tú lo conozcas. Vamos a triturarlo. Y bueno, aquí está ya preparado nuestra salsa o pasta, como lo quieras llamar. Ya está lista para tener que aquí pues incorporarla al pavo, pero antes, con un cuchillo o una cuchara, con lo que se te haga más fácil, vamos a hacer estos pasos a retirarle la carne de la pielecita para incorporar la pasta o la salsita por dentro primero y de ahí va a ser encima. Hazlo con mucho cuidado sin romperlo. Bueno, vamos a empezar aquí por la parte de la espaldita del pavo. También les comento que este pavito me salió chueco, no me puedo acomodar bien con él porque está chueco el pobre. Nació, yo creo, chuequito, está más por un lado que para el otro. Incorporamos bien con una cuchara hasta donde podamos para que se incorpore completamente la salsa que hemos preparado para marinar nuestro pavo. Ya le acomodamos aquí sus alitas de esta manera para que luzca hermoso. Y bueno, vamos a agregarle ahora por lo más importante, que es la pechuga. Yo digo más importante porque es la parte más seca del pavo. Entonces tratemos de llegar hasta adentro, donde lo más que podamos, por abajo de su piel, para que así agarre bien la salsita y con el ajo y todo lo que trae, pues se fermente bien, ¿verdad? Se marine muy bien. Lo volteamos y vamos a incorporar también de este lado. Hay que hacerlo que se llene completamente, que se bañe, digo yo, completamente de la salsa. Y después le vamos a incorporar encima. Vamos a ir paso por paso. Este pavo, la verdad que queda delicioso, es estilo hawaiano. Este pavo viene siendo ya más dulcecito que salado. La verdad que se lo recomiendo que lo preparen de esa manera y verán que no se van a arrepentir.
debemos de cambiar. Y bueno, aquí tengo ya la bolsa, yo lo voy a dejar ahora en la bolsa a reposar. Tengo una cucharadita de maicena o harina para poder despegar bien la bolsa. Yo, si lo quieres hacer de esta manera, para mí es más fácil despegarla. Solo vamos a sacudir de esta manera y se despega muy fácil para poder incorporar el pavo y dejarlo marinar ya con la salsa que acabamos de preparar todo el día, porque estuvo anoche toda la noche con el vino, ahora le toca con la salsa. Entonces dura un día, una noche, un día y hasta otro día pues a cocinarlo, por eso es que se hace tan blandito. Yo la verdad duro hasta 3 días porque lo descongelo y luego le pongo el vino y lo dejo toda la noche y luego ahora va la salsa y lo voy a dejar todo el día y hasta ya el día del pavo pues se pone, ¿verdad? Pero en este caso yo hice la receta más pronto para mostrárselas en mi canal. Y bueno, aquí vamos a incorporar, como viste, toda la salsa que necesita nuestro pavo. Vamos a dejar un poco para el relleno. Vamos a darle vuelta aquí a la bolsa porque vamos a marinarlo, a tallarlo, mejor dicho, que lo marinado se le pegue bien. Y lo voy a dejar así de esta manera, retuerzo la bolsita, no lo voy a amarrar porque le voy a estar dando vueltas. Entonces voy a estarlo como cuidando cada 3 horas a girarlo de diferente manera, pero tiene que estar más sobre la pechuga porque la pechuga es más dura. Y así lo vamos a dejar en la nevera o refrigerador a reposar. Y bueno, aquí ya está listo nuestro pavo, ya pasó todo el día, ya es ya el tiempo de llevarlo al horno, ya es el tiempo de la preparación. Entonces aquí te digo los ingredientes, como puedes ver es piña, pimiento verde, rojo, amarillo, 2 manzanas, una roja, una verde, ajo, pimienta y bueno, también tengo champiñones y se me pasó los olivos y el jengibre. Ahora vamos a echarlos en un recipiente más grande porque ese está muy chico. Vamos a revolverlo muy bien. La piña es, la piqué, tiene un poquito de aníbal todavía, o sea, del juguito. Digo aníbal o aníbal, no sé cómo se dice, yo digo juguito. Y vamos a incorporar aquí lo que es el pimiento amarillo, rojo, verde y la mitad de la manzana para preparar el relleno. Aquí tengo una cucharada de jengibre picado y aquí tengo dos dientes de ajo picaditos. También tengo lo que es una cucharada de pimienta, o puedes ponerle más si te gusta más, y tengo unos olivos. También los puedes picar si así lo gustas, pero yo los voy a poner enteros igual que los champiñones. Son mini champiñones. Vamos a revolver completamente bien para que se marinen estos. La fruta, ¿verdad? Porque esto es casi pura fruta, no solo los champiñones y los olivos, pues son diferentes. Aquí estoy poniendo 1/2 tacita de salsa de soya, 1/2 tacita de la salsa con la que mariné el pavo y revolvemos completamente bien. Esto va a quedar delicioso. La verdad es, como lo mencioné, es un pavo hawaiano. No vamos a encontrar aquí lo salado, sino lo dulce. Y aquí está listo ya el pavito, aunque está chuequito, pobrecito. Aquí a ver si me puedo acomodar bien porque pues se me va para un lado, para el lado izquierdo está chueco. Entonces vamos a tratar de rellenarlo lo más que se pueda. Al fondo tiene una manzana para que detenga el relleno y le voy a poner también a la orilla si lo necesita. Vamos a tratar de incorporar todo lo que le quepa y creo que es suficiente ya. Entonces vamos a dejar este, lo vamos a preparar separado. Ya ahorita ya lo puse aquí en la bolsa y está listo para llevarlo al horno. En el horno lo vamos a dejar a 350 grados, que vienen siendo 180 grados Celsius aproximadamente, y durará entre 2 o 3 horas. Y bueno, aquí tenemos los siguientes ingredientes. Tenemos el resto de lo que es el relleno del pavo. Tenemos camarones, eso no lo puedo poner en el pavo, pues ese se cocina rápido. También tenemos ajo, cebolla blanca, pepino sin la semilla, cebolla morada. También tenemos pimienta blanca, negra y la mantequilla y jengibre y la salsa de soya. Entonces vamos a tratar de incorporar esto aquí. Ya en la mantequilla tengo un poquito de aceite para que se disuelva la mantequilla
Ya disuelta la mantequilla, voy a incorporar lo que son los camarones. Los dejé como 8 horas en la salsa para que se hicieran con ese sabor, salga con ese sabor de la salsa delicioso que preparamos el pavo. Entonces, este pavo, pues ahora sí que lleva un relleno trópico, ¿verdad? Un relleno tropical del trópico de mar, frutas coloridas. Y ya aquí, pues como viste, incorporé los camarones. Aquí los estamos salteando un poco porque vamos a agregar los ingredientes. Ya se resecó un poquito aquí el agüita que sueltan los camarones. Agrego el ajo, el jengibre. También voy a agregar los demás ingredientes, que es como la pimienta blanca, pimienta negra. Y vamos a tener que revolver. Vamos a ir incorporando poco a poco los ingredientes. La verdad que huele delicioso. Y pues si no te has preparado un pavo con relleno con camarón, pues esta es tu oportunidad de hacerlo. Aquí incorporamos la cebolla blanca y la cebolla morada, que le va a dar un toque especial. La verdad que delicioso, ya huele delicioso. Ya aquí se sincronizó un poco la cebolla y está resecando un poco también ya lo que es el agüita de los camarones. Es tiempo de agregar los bastoncitos de lo que es el pepino sin semilla. Y también 3 cucharadas de lo que es la salsa de soya. Porque recordemos que esta receta es dulce, no es salada. Esto le da un toque pues dulcecito. Y vamos a revolver bien, a dejar un ratito para terminar con esta receta. Esto es parte del relleno, solo que el camarón no lo puedo meter al pavo porque pues dura horas el pavo y el camarón no necesita tanto tiempo. Por eso es que lo estoy preparando afuera. Y pues creo que ya está lista esta parte del relleno. Entonces vamos aquí a terminar con esto y reservamos. Tapamos y reservamos. Aquí en este sartén agregué 2 cucharadas de sal, de azúcar morena. Estoy con lo de la sal. Voy a incorporar lo que es la verdurita que quedó, que es el champiñón y el pimiento verde, amarillo, rojo, la manzana roja, la manzana verde, y lo vamos a dejar reposar un poquito. Aquí ya pasaron unos minutos, aproximadamente como 5 minutos, ya está hirviendo. Esto no necesita mucho tiempo. Aquí debería yo de echar agua, pero solo la voy a poner así porque necesito que espese, pero no necesito más agua. Igual lo puedes colar para que no se te haga bolitas. En este caso a mí no me trabajó muy bien. Como puedes ver, ya espesó. Aquí yo no podía incorporar agua porque no, al contrario, necesitaba que se secara el agua. Nos quedó ya perfecto, sin grumos, como puedes ver. Aquí no miente, ¿verdad? Aquí entonces la receta se ve perfecta aquí. Entonces vamos a agregar lo que ya habíamos preparado de los camarones. Ahora sí lo vamos a incorporar ambos para así cuando ya saquemos el pavo, vamos a servirnos también con este que es el relleno. Parte de su relleno, pero con los camarones. La diferencia es que no, a la ya no los traía. Está listo. Y por este lado tenemos aquí también rueditas de piña. Vamos a agregar un poquito de azúcar para sincronizarlas, o sea, para que agarren un poquito de color, un poquito de aceite. Vamos a poner aquí en nuestro comal. Esplayamos con aceite de spray, del que sea de tu preferencia. Y bueno, vamos a agregar, aparte de que ya pusimos la piña, vino blanco para que evaporice a fuego alto y se sincronice, o así tenga un olor delicioso y aparte un color delicioso, como vas a ver al final que lo va a agarrar. Volteamos y aquí ya están casi listas para sacar, casi la mayoría. Vamos a irla sacando y reservamos para adornar nuestro pavo. También los champiñones, aquí yo los corté muy delgaditos, solo le estoy dando una pasadita por cada lado, máximo un minuto yo creo por cada lado, y está listo para decorar nuestro pavo. La verdad que queda delicioso. Y bueno, aquí te enseño que lo que preparamos, esto, el pavo ya está listo, ya boto el botoncito y aquí ya vamos a quitarle lo que es la bolsa, porque lo voy a regresar al horno para que agarre un poquito de dorado, porque está, pues mira, bien cocinadito,
Como puedes ver, ya le quitamos la bolsa. Ahora vamos a regresarlo al horno por 5 minutos. Solo le vamos a incorporar un poquito de su consomé. Bueno, y aquí tenemos ya de su consomé que vamos a preparar lo que es el gravy. Aquí agregamos lo que son 4 tazas. Eso es lo que vamos a preparar. Y también vamos a incorporar un poco de fécula de maicena en agua para que espese. Y lo vamos a dejar hervir para que llegue a estar un poquito espesito, listo para acompañar nuestro pavo. Como puedes ver aquí, ya está listo, ya espesó. Y bueno, siempre tiene que haber algo. Ya lo adorné, aunque lo tiré, pero miren qué delicia. De verdad que queda delicioso para acompañar nuestro pavo. Y bueno, amigos, aquí les enseño cómo me quedó mi receta con un poco de vino blanco. Y bueno, tenemos el gravy, tenemos ya nuestra sopa de almeja. También tenemos pues aquí los panes con lo que vamos a acompañar nuestra cena. Y por supuesto, ya le incorporamos relleno con los camarones al pavo y decoramos con la piña y con el champiñón que habíamos sincronizado. Pues bueno, amigos, pues como siempre digo yo, de la vista nace el amor, y pues ojalá que se animen a preparar esta receta, y nosotros nos estamos viendo pronto en otra nueva receta. Y pues toca la campanita para que te lleguen todos los videos de nuevas recetas que esté subiendo.